Esta carretera, por después del huracán, fue severamente afectada. Hay varios tramos que, si te das cuenta, fueron colapsados. Un poquito más arriba, por eso que está detenido aquí el tránsito, más allá arriba hay un derrumbe bien sustancial que se llevó prácticamente la mitad del carril que baja, y está bien peligroso. Ese proyecto fue adjudicado hace mucho, casi varios meses después del huracán, pero comenzó bien tarde. Por eso es que al día de hoy, a 2 años del huracán, todavía no lo han culminado. Esto es un trabajo de mitigación, donde ellos están levantando unos muros de contención y haciendo unas mesetas para trabajar el carril, extensión del carril. Así que, como bien ya pudiste documentar, todas las familias aquí pasan las 1001, tener que esperar para subir y bajar, y por la noche hay unos semáforos intermitentes que se utilizan con placas solares para dirigir el tráfico, porque solamente puede pasar un carril por seguridad.